año, nos sentimos muy alegres al estar con ustedes y esperamos que sigan viniendo a visitarnos a esta comunidad. Donald. ¿A Donald? Ah, este es Donald, se llama. ¿Y quién le dio el nombre? Mi papá. ¿Dónde está tu papá? ¿Está aquí? ¿Está con tu papá? ¿Y tu mamá también está aquí? ¿Ah, viniste solo? Bueno, todos los niños tienen un nombre. Y también los niños pierden la timidez, porque a veces cuando ven personas así como ustedes que vienen aquí, ellos al principio se portaban un poco tímidos, pero ahora ya miro que se acercan más. Entonces eso también ayuda a que el niño se vaya relacionando con todo tipo de personas pues, que vienen aquí a visitarnos. También hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto, ¿verdad?, con ella, con Rosalío. Aquí también nos ha visitado mucho con Maribel. Y esto no es de ahorita, pues todo el plan ya tenemos mucho tiempo de conocerlo, porque nos hemos reunido con ellos, cuando ha venido Maribel, cuando ha venido el profesor Rosalío aquí a reunir la comunidad. Entonces se conoce mucho ya de lo que es el plan. En cuanto a las charlas que han impartido también, eso ayuda tanto a nosotros como padres y también a los niños en la formación de los derechos y los valores que debemos cultivar como y crecer pues en comunidad. Entonces yo pienso que esto del plan, como hablaba aquí los demás de allá atrás, no es solo de estar aquí, de esto es permanente. Esto es un proceso que tenemos que llevar para poder en la comunidad no solamente urbanizarla, sino crecer intelectualmente. Porque así compartiendo con ustedes y ustedes con nosotros, aprendemos. Soy Mateo y todos conocen ese. Y ese es una experiencia increíble para yo y para todos. Una oportunidad para la comunidad aprender una cosa nueva y para mí, para aprender muchas otras cosas. So. Super. Yo soy Laura y soy de Arizona y es mi primer tiempo en un país de Latinoamérica como un voluntario con Amigos de las Américas y me encanta mi experiencia porque me encantan los niños y los jóvenes y cada persona en esta comunidad de Las Limas y es fantástico, me encanta todo. ¿Y cómo fue que se escogieron el tema que están elaborando por el video de 48 horas? Hay unos temas diferentes. Alan quiere explicar nosotros, pero el primer tema fue familia. Y entonces familia
sigue amor y educación y oportunidad y sacrificio. So, es un cuento sobre de un madre que... cambios y es una buena experiencia para todos. Y pienso que todos los jóvenes necesitan una experiencia intercambio con otras personas como nosotros. Alan quiere decir una cosa sobre la mamá y el niño en el transcurso de la vida que ellos están viviendo. Entonces decidimos poner ese tema para hacer nuestra película que se está realizando hoy y se va a continuar mañana. Esperamos que la película sea un éxito y les guste a todos ustedes cuando la presentemos el jueves allá.